Fútbol juvenil. Cena de despedida para los pibes de la pensión del Club Atlético Independiente de Avellaneda. En la noche del viernes se realizó la despedida de año a los chicos que viven en la pensión de Independiente. En una velada emotiva, los jugadores recibieron regalos y festejaron a lo grande. Con la presencia de dirigentes, coordinación de inferiores, la gente del Rojo Solidario y también el arquero del plantel profesional Diego Segovia, los chicos tuvieron su cena en el quincho del predio de Wilder. Con música, regalos no solamente para ellos, sino también regalos para los hermanos de cada uno y una espectacular cena, los chicos tuvieron su noche previa a la vuelta a sus casas. Además, Segovia les dio una charla contando sus experiencias para que puedan triunfar en este deporte. Los juveniles dejan el predio en la semana y retoman al club a mediados de enero próximo. Independiente, el gran campeón, y la Caldera del Diablo.